Okay, welcome. Good evening to everybody. So we're going to start with the video conference that corresponds for tonight's class. Before to start, we're going to be developing an activity. It's going to be an introductory activity. And what you have to do is to answer some exercises that you are going to find in a worksheet. But in this case, it's a live worksheet. That's mean that you're going to be working online. And I'll be sending you the link through the chat box of this video conference. So you have to work on it. And then we're going to start with the content that corresponds for tonight. Okay? Is it clear what we're going to do? ¿Sí? ¿No? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Si no, lo explico en español, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer ahorita, primero bienvenidos a todos y buenas noches. Vamos a trabajar en una hoja que ustedes van a encontrar en línea. Esta hoja pues no requiere que ustedes la impriman, sino que vamos a trabajar directamente en la plataforma, ya que es una, como les decía, es un live worksheet. Significa que ustedes pueden trabajar y contestarla en línea. Y en esa hoja que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a contestar los ejercicios según corresponda y de acuerdo a las indicaciones que se nos vayan dando. Y al finalizar, lo que vamos a hacer es tomarle una captura. Esa captura me la van a enviar como evidencia, ya sea a través de la caja de mensajes de esta videoconferencia o por medio de WhatsApp. Ustedes deciden dónde quieren enviarlo. Así que en el chat de esta videoconferencia, por favor, vayan ahorita y les voy a compartir el enlace en este momento.
¿Está claro lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí está claro? Ya estoy, ya. Muy bien, ahí tienen ustedes el enlace. Vale, para los que van entrando en este momento, veo que son varios. En el chat box de esta videoconferencia, ustedes tienen un enlace. Por favor, vayan a él y completemos el ejercicio que tenemos. Esta es una actividad introductoria que habla pues, de los likes and dislikes, que va a ser el topic that we are going to be developing tonight. Buenas noches, teacher. Good evening, teacher. Good evening, sir. Dígame. Can you share the link for WhatsApp? Por supuesto. Disculpe, que no lo he dicho anteriormente. No sé si alguien me ayude compartiendo el enlace, por favor, por medio de WhatsApp. Alguien, algún voluntario que me hace el favor. Thank you, teacher. ¿Ya lo recibió, Benjamin? Sí. De acuerdo. Sí, ya. De acuerdo. Muchísimas gracias a la persona que lo envió. Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, háganmelo saber y yo con gusto pues, puedo responder. Muy buenas noches, Edith. Vale, lo que vamos a hacer ahorita es Gracias. trabajar en el enlace que yo les he enviado por medio del chat box. Ahí tienen ustedes un ejercicio, este es un live worksheet, que lo van a trabajar en línea. Al terminar, tómale una captura y envíelo a WhatsApp o al chat de esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Gracias. T-shirts son tres ejercicios. Vaya, el número de ejercicios que están en la plataforma son tres. Si ustedes ven al finalizar, tiene un botón que dice terminado. Cuando ya lo completan, ustedes le pueden dar ahí, les pueden dar clic ahí para revisar cuáles de esas ustedes tienen correctas y cuáles les aparecen incorrectas. De igual forma, hay por ahí un botón que es para escuchar el audio. Este se encuentra en la parte superior izquierda. Ustedes le pueden dar clic ahí y luego completar ese ejercicio. El ejercicio dice Listen and Point, Listen and Repeat, and Listen and Number.
Por favor, cuando lo terminen, háganmelo saber por medio del mismo chat, ¿sí? O abran su micrófono y digan, I finish, terminé, ¿sí? Por favor. Good evening, teacher. Good evening, miss. Tell me. Do you have any question? ¿Tiene alguna consulta, Miss Castillo? Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Ah, ok. Yo les he compartido, de hecho, como usted va entrando, tal vez no le aparece el enlace, pero yo les he compartido el enlace en el chat box, en el chat de esta videoconferencia. Ahí van a encontrar ustedes un worksheet, una hoja de trabajo, que se puede trabajar de hecho en línea, en la cual usted va a resolver los tres ejercicios que están ahí. Uno es de listening, el otro es de escribir y el otro es de seleccionar. Lo que cuando ustedes ya tengan ese ejercicio, lo que van a hacer es tomarle una captura o tomarle una fotografía y enviarlo al grupo de WhatsApp. O si no lo pueden enviar al grupo de WhatsApp, lo pueden enviar por medio de imagen a esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Ok, hey, teacher. Thank you. Muy bien. Teacher. Good evening, teacher. Good evening. Es que lo que pasa es que como aquí la que habla con números y aquí están enumerados con letras. Sí. Lo puede hacer de esa forma, mister. Es que, vaya, en la primera parte que nosotros tenemos ahí, nos dice listen and point, listen and repeat and listen and number. Lo que vamos a hacer es escribirle según corresponda, de acuerdo a que nosotros escuchemos el audio. No sé si escuchó el audio, mister. Ya lo estuve escuchando. De acuerdo. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es verificar cuál de ellos corresponde a la numeración. Al número de letras. Sí, exactamente. ¿Y en la de abajo? En la de abajo, simplemente nos dice look, read and click on the correct answer. Ahí tiene usted dos opciones. ¿Cuál de esas dos es la que va a contestar? ¿O cuál de esas dos va a ser la opción correcta, perdón? Ah, ok. El potato, eggs, mushroom. Sí, de acuerdo a la imagen que se muestra. Ah, ok. I like y tal cosa. Sí, okay. De acuerdo a la imagen. Okay. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome, sir. I don't like bread. Listening 4. Listen and number. Six. I don't like pizza.
Okay, time is over. We're going to move to the topic that we had to develop tonight for this video conference. That is about likes and dislikes. If you haven't finished the activity, try to complete it and send it to, as I said at the beginning, to WhatsApp group or to the chat box of this video conference, you decide. But try to do it when you have time, okay? Do not hesitate in finishing right now. Les voy a compartir en este momento mi pantalla, en el cual vamos a observar primero el objetivo de esta lección. En esta lección nos dice que in this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. First of all, what we have to do is to listen to the conversation that it's about likes and dislikes. You have to listen it. Well, this conversation has a title, I really like pop music. But we're going to listen those expressions, the ones that we're going to find this track. Please pay attention to it because the later I will be asking you some questions about it. And I will also ask you to identify what are those expressions, okay? Pay attention to it. In this lesson, participants. Can you listen to the audio? Yes, no? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Fan of Eminem. I can listen, teacher. Okay, very good. I was telling you that, as you notice there in this slide, we have different expressions about expressing likes and dislikes. What I was asking you some minutes before is that if you can tell me, if you can identify, sorry, and tell me what are some of those expressions that we use for likes and dislikes. Can you identify them? ¿Pueden identificar algunas de las expresiones que se utilizan para expresar algo que nos gusta o algo que nos disgusta? I don't like that. Ok, una de ellas es I don't like it very much. Muy bien. ¿Qué otra podemos identificar ahí? I love her voice. I love her voice. Muy bien. ¿Qué otro? I don't like pop music. I don't like pop music. Muy bien. Excelente.
like her. ¿Qué otro? I really like pop music. Ok, muy bien, excelente. I really like pop music. Muy bien, ahí tenemos nosotros esas expresiones. Y realmente son bastante prácticas de utilizar, como decíamos, para expresar likes and dislikes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos expresar que algo nos gusta, la forma base sería utilizar siempre I like. Okay. Si yo quiero expresar algo, I like, y vamos a anexar a eso como complemento lo que nos gusta. Por ejemplo, I like pizza, I like playing piano, I like taking English classes online, cosas así, ¿sí? Ahora bien, lo contrario de eso sería expresar cosas que no nos gustan, no nos desagradan. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente agregando el verbo auxiliar don't en medio del pronombre y del verbo. La expresión nos quedaría I don't like. No me gusta, y expresamos como algún complemento. I don't like, for instance, do homework. No me gusta hacer las tareas. I don't like do homework. Son algunas de las expresiones que podríamos utilizar en algún contexto. Okay, and then we have some different expressions, like for instance in the conversation we have I don't like folk music. If you want to express that different type of music doesn't like to us. Another expression could be another expression that we can find here in this conversation is like I don't like it very much. That was one of the first one. Cuando se nos pregunta, por ejemplo, esto es bastante común. Si una persona les pregunta, ¿te gusta X cosa? La respuesta que vamos a obtener, que vamos a dar nosotros, sería I don't like it or I like it. Y si ustedes observan esa expresión, I don't like it very much, se puede utilizar en afirmativo y negativo. I don't like it very much. I like it very much. ¿Sí? El very much se utiliza como manera de exagerar un poco lo que yo estoy expresando. ¿Sí? Es una forma de agregarle un poquito más de intensidad a la oración. ¿Sí? I'm sorry, teacher, I have a question. Okay, sir, tell me. What the difference between like and love? Like and love. Okay. Bien. Aquí tenemos una. Se utilizan para expresar, o prácticamente pues se utilizan en el mismo contexto. Lo único que hay una pequeña diferencia entre ellos. El like es cuando a nosotros nos gusta algo, pero el love se utiliza cuando nosotros queremos expresar que amamos o nos encanta algo más que gustar, ¿sí? Es como darle un poquito más de intensidad. Por ejemplo, si ustedes dicen I like rap, bien, te gusta, ¿sí? Pero si tú dices I love rap, posiblemente es porque seas un fanático de ese tipo de música, ¿sí? Le da mayor intensidad a lo que nosotros queremos expresar, ¿sí? Lo mismo sucede con lo opuesto. Nosotros podemos decir I don't like something, pero si nosotros queremos expresar con mayor intensidad que algo no nos gusta, pues simplemente decimos I hate or I hate it. Or I hate something. ¿Sí? Yo odio X cosa. ¿Sí? Es como darle más intensidad a o expresar pues un sentimiento
de desagrado sobre algo. ¿Sí? Vale, veamos ahora. En la misma plataforma, un segundo. I think I know him. Un segundo, aquí tenemos. En la plataforma, nosotros vamos a encontrar la siguiente lección. And it says, by the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do or does alone with WH questions words. Veamos a qué nos referimos. Les voy a colocar este video en este momento y luego pasamos. At the end of this lesson, participants will be... At the end of this lesson... Por favor, prestemos atención. ¿Sí escuchan el audio? Sí, de acuerdo. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does, along with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes-no questions and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no, and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns. Me. You. Her. It, us, them. Did you notice both auxiliaries, do and does? Do, does. Did you notice the changes that occur when we use the auxiliary in a question for third person singular? Does he play the piano? If not, play the video again until you understand it. Keep in mind that whenever we use does, the verb goes back to its base form. Something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word, it means we need more information when answering. In this class, as already mentioned, we're talking about two kinds of questions. Check it out. Do you like Madonna? Yes, I do. No, I don't. What does she sing? She sings pop music. Okay, one second here. Okay, por aquí me pregunta, ¿quién fue que me preguntó? Un segundo, voy a revisar el chat. ¿Me? Edith. Ah, ok, Edith. Muy bien. Edith, me dice, ¿cuándo utilizamos don't like and dislike? Ah, bien. Aquí prácticamente se utiliza en ambos casos. Nosotros, a lo que me refiero es que podemos utilizarlo con el mismo significado. El utilizar I don't like es lo mismo que decir I dislike. ¿Sí? Ambos tienen el mismo significado. Así que si usted quiere construir una oración con I don't like en I dislike, está muy bien. ¿Sí? Ambos se utilizan con el mismo propósito. Thank you, teacher. Muy bien. En sus pantallas, pues tienen la diapositiva. Discúlpenme un segundo, necesito. Das. Ok, en sus pantallas en la diapositiva que se muestra en el video. Ahí tenemos nosotros las formas en las que se utiliza el auxiliar do
en preguntas. El do tiene dos formas. Una, recordemos que es para el presente simple. Cuando nosotros utilizamos el pronombre personal I, o lo podemos decir de otra forma, los pronombres de primera persona, el pronombre de segunda persona y los de tercera persona plural. En el caso del does, este se utiliza para terceras personas singular. ¿Cuáles son esos pronombres? Esos pronombres son he, she, and it. El does se utiliza en esos tres pronombres y como ustedes pueden observar, pues tiene esa pequeña variante que nosotros le agregamos la ES. Y la pronunciación, ¿sí? Si observamos, una es do y la otra es does. Ahora bien, si nosotros queremos contestar a una pregunta cerrada, sí y no, utilizando el do o el does, va a depender siempre del pronombre que se utilice en la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta alguien está realizando lo hace con el pronombre you, significa que nos están haciendo una pregunta directa a nosotros. Nuestra respuesta será utilizando el pronombre I, porque es una respuesta pues, personal, yo lo estoy expresando. Y las dos formas de hacerlo es yes I do and no I don't. Ahí tenemos esa respuesta hasta ahí, pero nosotros podemos alargarla. Generalmente en la plataforma ustedes van a encontrar que deben colocar lo que es toda la oración. Gramaticalmente pues se debe hacer de esa manera, pero es válido decir yes I do o no I don't. Ahora bien, lo que no es válido es decir yes en no, porque entonces no tiene contexto la respuesta a la que nosotros la que nosotros estamos utilizando. Siempre debemos agregarle, si se nos pregunte con el auxiliar do, nuestra respuesta va a ser con el auxiliar do, ya sea en este caso en tercera persona o en primera o segunda persona. O tercera persona plural. ¿Ok? Las respuestas, por ejemplo, para la pregunta ¿Do you like rap? Serían Yes, I do. I like it a lot. O una respuesta negativa podría ser No, I don't like it very much. Hasta ahí. Luego tenemos la otra que mencionamos anteriormente, que es con el auxiliar do, pero en tercera persona. Nos tendríamos en el ejemplo, does he play the piano? Okay, does he play the piano? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros utilizamos el auxiliar do, como ya el auxiliar está dándonos la pauta de tercera persona, el verbo, acción que estamos utilizando ahí, se va a mantener en su forma base. No debemos cambiarlo a tercera persona. Esto sucede en el caso de preguntas, ¿sí? Porque ya tenemos el does. El does es el que nos permite a nosotros crear esto, esta expresión ya con tercera persona, utilizando el pronombre he. Las respuestas siempre se van a dar con el auxiliar. Yes, he does, o no, he doesn't. Les decía, se puede dejar hasta ahí. Y por último tenemos el ejemplo, do they like the Beatles? Okay. Do they like the Beatles? Yes, they do, o no, they don't. Ahora bien, aquí viene una de las expresiones que veíamos al principio, que podemos utilizar el love y el like. Una respuesta podría ser, yes, they do, they like them, or they love them, de acuerdo a la intensidad que le queramos colocar nosotros. Ahora, esto es para los yes and no questions, pero existen otro tipo de preguntas y son los WH questions. ¿Saben qué son los WH words? ¿Conocen ustedes los WH words? ¿Cuáles son? Yes. Yes. Ok, ¿me pueden mencionar algunos ejemplos de ellas? Where, when, who, how, what. Excelente. Muy bien. Which.
which, excelente. Muy bien, esos WH words nosotros los utilizamos para solicitar información específica, dependiendo pues, lo que nosotros queramos averiguar. De los ejemplos que tenemos aquí nos dicen, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Y la respuesta que nosotros vamos a dar, como es una pregunta abierta, va a variar de acuerdo a quién nosotros le preguntemos. En la número 2 tenemos, what does he play? ¿Okay? Es importante siempre, a pesar de que nosotros estemos utilizando los WH words, que le agreguemos el auxiliar does en el caso de las preguntas, porque eso nos permite a nosotros crear lo que se, la entonación, la pronunciación de una oración interrogativa. ¿Okay? Siempre lo llevamos dentro del de las oraciones interrogativas, en este caso en el presente simple, haciendo uso del auxiliar to. Otro apartado para discutir son los object pronouns. ¿Okay? ¿Cuáles son esos object pronouns? Bien, en el caso, cada uno tiene su equivalente a los pronombres personales, y tenemos los siguientes: me, you, him, her, it, us, and them. Esos ustedes ya los conocen. Si nosotros queremos utilizarlos dentro de una oración, en este caso vamos a utilizarlos como un objeto de la oración. Este objeto de la oración muchas veces se le conoce como el complemento de la oración. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuándo los utilizamos? Estos se utilizan para hacer referencia a las preguntas, en el caso que sea necesario, de dar más contexto a las preguntas de sí y no. Por ejemplo, veíamos en el número 3, do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. El them, ¿a qué hace referencia? ¿Pueden decirme ustedes a qué hace referencia el them? Que ellos le encanta a ellos. Ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Los Beatles. Ok, The Beatles. Muy bien. Excelente. Entonces, se utilizan con ese propósito, como objeto de la oración o como el complemento de la oración. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? ¿De momento? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna consulta? No. No, teacher. No, ok. De acuerdo. Entonces vamos a pasar a la parte del ejercicio 4.4, donde tenemos el knowledge check y la indicación. La indicación nos dice, read the following sentences, complete by using do, does, don't, doesn't, or the object pronoun. Ok, there we have, in this exercise, 10 sentences in which we have to identify what is asked. The use of do, does, don't, doesn't, or the object pronouns. Let's start working. You're going to have, I think, 5 minutes is enough, right? 5 minutos creo que es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Ya están de acuerdo? Yes, teacher. Okay. Excelente. Comencemos a trabajar en ello. ¿Qué es lo que van a hacer? Aparte de resolverla en la plataforma, debemos nosotros, a las oraciones de sí y no, darles una respuesta. A las oraciones en las que tengamos nosotros una respuesta, les vamos a dar, les vamos a escribir una posible pregunta, ¿sí? En cada una de ellas. Si ustedes prestan atención en esto, van a ver pues, que cada una pues, tiene su función.
Y de manera que hace que alguien pueda hacer limpieza. Okay, time is over. You're going to give me the answer for the number one. What is the correct option for it? Do you like? Okay. Number two, sentence number two. What is the possible answer for it? Don't. Don't? Okay. Number three. I don't like them. I don't like them. Them. Okay. Number four. Do you do? You know what is soap opera? Have you ever listened to that word? Yes, I do. Okay, what's the meaning? Do Jack and Lisa like soap opera? Okay, do Jack and Lisa like soap operas?
¿Han escuchado ustedes el término anteriormente, soap operas? ¿Saben qué significa? Telenovelas. Exactamente, muy bien. Número 5, Jack. Dustin. Ok. Number 6. Her. Why don't you ask her? You ask her. Okay. Number 7. Music do. Noriko Ethan like. Okay. Noriko and Ethan like. Number 8. What does he play? Bass. Number 9. The cello. I have a new let. Listen to it. To eat. Eat. Okay, and number 10. King. I love him. I love him. Okay, very good. Let's see. So you have 25 or 25 points. If you haven't finished, complete it in the platform. If you finish, what I can say is congratulations. Okay. We're going to move to the next lesson. In this lesson, it says, participants will listen, notice, and use intonations in question. Let's start. Okay, in this part, we're going to learn how to use intonation in questions. If you notice, well, you're going to see it in this slide, but when we use yes-no questions, we're going to use what is called rising intonation. And when we use WH questions is because the intonation of this kind of words is going to be fallen. Or another word to say, it's WH question usually have like a fallen intonation. Sucede que cuando nosotros, nosotros tenemos dos tipos de, oraciones interrogativas. La primera son las que se conocen como preguntas de sí y no. Son aquellas preguntas cerradas. Y las segundas son las que se le conocen como preguntas abiertas, que son los de WH questions en inglés. ¿Qué sucede con ellas? Que cuando nosotros tenemos yes no questions, usualmente la entonación que le vamos a dar a esa oración interrogativa será un rising. ¿Qué es un rising? ¿Saben ustedes qué es un rising intonation? Fuerza de la entonación. Ok. Estamos hablando de fuerza de la entonación, pero hay una diferencia entre rising intonation y falling intonation. ¿Saben ustedes a qué me refiero cuando yo digo rising intonation and falling intonation? En escala. La escala que tiene, sí, muy bien. Si nosotros hablamos de rising intonation es porque nosotros vamos a elevar la entonación de la pregunta. Y si tenemos un falling intonation es porque nosotros vamos a disminuir o bajar, ¿ok? Cuando nosotros utilizamos los yes no question, estos generalmente tienen un rising intonation. Aquí simplemente, pues, cuando nosotros decimos que tienen rising intonation es porque vamos a elevar la pronunciación dentro de la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, do you like pop music? If you notice at the end, we are going to go both with the intonation of it. Of this sentence. Vamos a subir la entonación
cuando nosotros tengamos una pregunta de sí y no. ¿Qué sucede o qué pasa con el falling intonation? Este se utiliza generalmente cuando nosotros tenemos preguntas abiertas o, con WH questions. En este caso, la entonación que nosotros le vamos a dar a la oración va a ser en caída. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos por aquí, dice, what kind of music do you like? What kind of music do you like? If, si observan, la entonación va bajando dentro de esa pregunta. En cambio, en las de sí y no, esta va subiendo. ¿Sí, se logra comprender esa parte? Sí, teacher, entiendo. En las de sí y no, es entonación ascendente. Exactamente. Y la de doble question, entonación descendente. Así es, Miss. Con caída. Muy bien. Para este tipo, bueno, vamos a ver el video primero y luego les voy a hacer un par de preguntas. In this lesson, por ello les voy a pedir que prestemos atención al video. ¿De acuerdo? Participants would listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes-no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Vale, vamos a hacer lo que nos dice la indicación que se nos da en este video. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes, como están en el grupo de WhatsApp, utilicen la opción de grabar voz. Vamos a enviar el audio pronunciando o leyendo, en este caso, cada una de las oraciones que se muestran aquí. Tratemos de darle el rising y el falling según corresponda, ¿sí? ¿Y se comprende lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Ok, de acuerdo. Yes. Excelente. Muy bien, graben el audio y envíenlo al grupo de WhatsApp. Ahí tienen ustedes la opción para grabar directamente en WhatsApp. Les voy a dar 3 minutos, creo que es suficiente.
Okay, time is over. I was checking that some of you had sent the message. I mean, in this case, the audio. And, well, what we're going to do is compare the pronunciation of it, of each of these sentences, and let's listen if we have given the rising intonation or the falling intonation. The number one, it says, do you like to watch TV? Okay, we have a rising. Do you like music? We have a rising. Do you play a musical instrument? We have a rising. What programs do you like? We have a falling. What videos do you like? We have a falling there. Which musical instruments do you play? So we have a falling. Excellent. So time is over, and I think that we don't have enough more time in order to complete the exercises that I had for you, but we're going to solve it tomorrow. Okay, I don't know if you have any question. No sé si tienen alguna pregunta. Los ejercicios que faltan los vamos a desarrollar mañana, okay, porque ya no nos da el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de finalizar. No. Sí. No. Muy bien. Si nadie tiene. Teacher, solo una pregunta. Sí, no sé si la clave para decidir que si es rising o falling es cómo comienza la pregunta. Por ejemplo, generalmente en do you like, sé que es un rising. Sí, la clave está en lo siguiente. Si la pregunta es cerrada, o sea, que la respuesta que vamos a obtener es de sí y no, vamos a tener siempre un rising. O como decía Edith, una entonación ascendente, ¿sí? Si la pregunta es abierta, en este caso utilizando los WH questions, what, who, where, when, why, whom, etcétera, entonces vamos a tener un falling intonation o una entonación descendente. ¿Sí? Según la imagen que aparece en el video, se muestran como las flechas hacia dónde corresponde cada entonación en cada una de las preguntas. Eso es generalmente, porque hay ciertas preguntas que vamos a estudiar más adelante, que a pesar de ser preguntas abiertas, tienen una entonación ascendente, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? De momento, tenemos pues esa base. Las preguntas de sí y no tienen un rising, o sea, una entonación ascendente. Las preguntas abiertas, utilizando los WH questions, tienen un falling intonation. Ok, thank you, teacher. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Alejandro. No, teacher, solo despedirme, desear buenas noches. Ah, ok, de acuerdo. Bien. Pase buenas noches, Alejandro. Cuídense. Bien, si no hay más preguntas, entonces doy por finalizada la videoconferencia. Nos vemos mañana siempre a las 9:00. Y recuerden siempre estar a tiempo para no perderse la actividad introductoria. ¿Ok? Pasen buenas noches. Haya salido. Hola, disculpe. No, que disculpe. No se preocupe. Que había salido. No se preocupe. Una teacher. De acuerdo. Bueno. Pasen buenas noches. Blessing. Blessings for everybody. Bye. Good night, everyone. See you tomorrow. Good night, sir. Good night.